La Universidad Politécnica de Valencia, junto a instituciones públicas y entidades empresariales, han firmado la creación de la Cátedra de Innovación Campus de Gandía. Desde ella se pretende fomentar la actitud emprendedora de los jóvenes preuniversitarios. Con la formalización y presentación de esta nueva Cátedra de Empresa de la UPV, abrimos este tiempo de noticias. Es martes, es 13 de marzo de 2014 y esto es Informativo UPV. Con el objetivo de fomentar la innovación en la comarca de la Safor, se ha creado una nueva cátedra de empresa. En ella, la Universidad Politécnica de Valencia trabajará junto con los ayuntamientos de Gandía, Oliva y Tavernes de la Valldigna, también con la Caixa Ontinyent y las empresas Safor Valley, Titrisol, Digitel, Dulcesol y ODE. Queremos agradecer a todas las instituciones que participan en la cátedra el que nos ayuden a poner en marcha ese plan de emprendimiento global de la Universidad Politécnica de Valencia para que todo alumno de la Universidad Politécnica de Valencia haya realizado al menos un proyecto de emprendimiento antes de obtener su título. Y ese proyecto de emprendimiento no implica la constitución de una empresa, sino es realizar un reto en equipo con otros compañeros, abordar una innovación social. Está muy abierto. Para el campus alcanzar uno de los objetivos que nos habíamos propuesto de comprometernos con la sociedad, con nuestra comarca y con nuestros alumnos y alumnas para fomentar la innovación empresarial, fomentar la innovación en el estudio, fomentar la innovación en la investigación y generar emprendedurismo. Esto es lo que nosotros pretendíamos y con esta cátedra damos un paso adelante. Según sus promotores, esta cátedra es una apuesta decidida de entidades públicas y privadas comprometidas con el futuro de la comarca de la Safor, respondiendo así a la necesidad de trabajar por un nuevo escenario socioeconómico. Les cátedres d'empresa en general es una apuesta decidida de la Politécnica de València perquè és la forma de apropar i de fomentar la col·laboració entre empreses i institucions i el que és la Universitat Politécnica de València. És una forma d'apropar-nos més a la societat i és una forma també, en aquests temps d'austeritat en els que estem, de poder tindre una finançació extra per poder fer activitats, sobretot pensant en els alumnes, que d'altra manera no es podia fer. Desde la Cátedra de Innovación se llevarán a cabo diversas actividades con las que favorecer la cultura de la innovación y la actitud emprendedora entre los jóvenes preuniversitarios. Más cosas. En el campus de Vera empiezan a tomar forma y color los 20 muros adjudicados a los artistas que este año participan en el Festival de Arte Urbano de la UPV. Convertido en todo un referente, el certamen se completa con un amplio programa de actividades, exhibiciones de breakdance, mesas redondas, talleres y jornadas infantiles. La finalidad no es otra que acercar al público el arte urbano. 38 artistas y 800 metros cuadrados que intervenir. Con ellos arranca el Festival de Arte Urbano organizado por el Área de Actividades Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia. Los dos muros grandes de la Facultad de Bellas Artes, de Dulc y de Saïd Dawkins, tendrán presencia, color e incluso saturación, ¿no? Veremos que son cierto horror vacui. Toda la parte del Ágora ha empezado ya y ahí estará. Tenemos a Marlarco, además muy, muy saturado también de color, y su origen es la arquitectura, a Seikon y a Disneylexia, la parte del Ágora. Toda la parte de gestión de la edificación son los alumnos de pintura y entorno, y las entradas a la Facultad de Bellas Artes, justamente ahí es donde están los del Máster de Producción Artística, Caras Urbanas y Ferran Xisbert. Los 20 muros que se han elegido para la ocasión comienzan a tomar forma y color y a atraer la atención de quienes pasan junto a ellos. La propuesta de uno de los muros de la Facultad de Bellas Artes nos la acercan los propios artistas. Partimos de la base de que son dos muros, uno enfrentado al otro, y en la que representamos una especie de la vida y la muerte, de cómo la naturaleza nos da un poquito de sentido, y luego está la destrucción. En el otro enfrentado está la destrucción. Somos 8 personas y parece que sea poco, pero para ponerse de acuerdo entre todos, y la pieza en realidad es una pequeña parte de cada uno, ¿no? Todos hemos aportado algo de nuestro trabajo, entonces es un poco complicado ponerse de acuerdo, pero al final siempre uno tira más, otro tira menos, siempre sale bien. Y en un principio pues teníamos 4 días, que es lo que dura el festival. Lo que pasa que, pues de momento vamos muy bien, estamos muy contentos porque vamos muy, muy bien, pero ya veremos, poco a poco. Con el paso de los años, Poliniza se ha convertido en algo más que un simple festival pictórico. Además de darnos una oportunidad a nosotros, es como que
ayuda también lo que es a mover el mundo del arte, ya no solo al plano artístico, profesional, institucional que se conoce, sino también al graffiti, que también se asocia muchas veces al muralismo, y hay mucha gente que no acaba de tener ese concepto del arte y lo ve solo la parte negativa, dijéramos. Desde que se puso en marcha en abril de 2006, se ha intentado hacer confluir dos mundos inicialmente alejados, la universidad y el arte urbano. Convertido en referente, cada edición ha ido sumando novedades. En esta se ha querido acercar a los más pequeños este festival de arte urbano. La presentación de libros, ¿no? Esa vinculación con la investigación. Tiene que ver Fernando Figueroa, el doctor Grafitagen, y Vincil Free, que veremos su última publicación sobre su trabajo de calle. Una nueva apuesta, que es el Menudo Poliniza, y el Menudo Poliniza tiene que ver además con todos los colegios que rodean el campus y la visita de hasta ahora 20 escolares, ¿no? Pero en lista de espera tenemos como otros tantos. A lo largo de toda esta semana, los artistas participantes estarán interviniendo en sus muros adjudicados. Además, se ha preparado un amplio programa de actividades, abierto, como siempre, al público. Y concluimos este repaso por la actualidad universitaria con la entrega de los premios de la Fundación Juan Arizo Serrulla, unos galardones con los que se reconoce el trabajo de los estudiantes de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. La entrega tuvo lugar durante la celebración de la Semana de la Ingeniería Civil y del Medio Ambiente, organizada por la Escuela de Caminos. Y han tenido continuidad desde el año 2007. Durante la celebración de la Semana de la Ingeniería Civil y Medio Ambiente, organizada por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politécnica de València, la Fundación Juan Arizo Serrulla ha entregado los premios a los mejores proyectos final de carrera realizados por los estudiantes de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. En esta octava edición, Alfredo Ripoll ha obtenido el primer galardón, dotado con 12.000 euros... por su proyecto Diseño y Cálculo del Viaducto sobre el Río Magro. Por su parte, Víctor Martínez, Carmen Martín y Juan Francisco Moyá recibieron un accésit de 3.000 euros cada uno por sus respectivos trabajos final de carrera. Con estos premios, desde la Fundación Juan Arizo Serrulla, se reconoce el esfuerzo realizado por los estudiantes. La institución, que nació tras el fallecimiento del profesor Juan Arizo Serrulla, se creó con el objetivo de contribuir a la formación integral de los ingenieros de caminos de la Comunidad Valenciana. Además de estos galardones, la Fundación colabora con la UPV a través de la Cátedra Juan Arizo. Este año hemos ampliado para el año que viene, aparte de estas becas, otras que vamos a dar para los estudiantes. Pues lo más importante son las becas, porque los chicos se encuentran muy apurados y abren un ojo y ven a Dios cuando reciben la beca. La Semana de la Ingeniería Civil y Medio Ambiente, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politécnica de València, finalizó con la ya tradicional festividad de su patrón. Es todo por nuestra parte. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Os dejamos a continuación con la agenda de la UPV para las próximas jornadas. Nosotros regresamos mañana. Hasta entonces, adiós. Dentro de la Semana per la Llengua, en el campus de Alcoy, actúa Andrew Valor, presentando el disco Malgrat la Puya. Será mañana miércoles a las 8 de la tarde en la cafetería del campus. El Instituto Ideas y Microsoft traen a la UPV el Mobile App Acceleration Camp, destinado a desarrolladores de app para Windows Phone. Es una gran oportunidad para encontrar financiación y formación en tecnologías móviles, diseño, usabilidad o marketing. Los interesados se pueden inscribir hasta el próximo viernes. En la sala de exposiciones de rectorado podemos ver todavía Deja Vu, relecturas y discronías visuales. La muestra recoge las obras de 14 artistas integradas en la colección del Fonds d'Art i Patrimoni UPV. En su mayoría son trabajos de fotografía contemporánea, así como dibujos, una videoinstalación y una obra sonora sobre el campus escultórico de la UPV. La exposición permanecerá abierta hasta el 15 de julio.